¿Será este el fin de Curry Sports and Games? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad no lo estoy y esta es la razón por la que hago este video. Este video no está guionado. Este video es totalmente sacado de mis sentimientos y de mis emociones, de lo que he estado pasando personalmente. Y pues quiero comentarles que, como lo indica el título, quiero dejar YouTube por un tiempo. No lo quiero dejar para siempre, lo quiero dejar algún tiempo por lo siguiente. La mayoría de la gente ya me conoce. La mayoría de la gente que sigue este canal me conoce personalmente y saben perfectamente que estoy en una escuela vespertina. Una escuela que personalmente te absorbe mucha vida cuando realmente le metes empeño, por la misma razón de que ya no quiero estar en la tarde. Esa es una de las razones por las cuales quiero dejar YouTube temporáneamente. También, pues, hay otras cuestiones, las cuales son esos comentarios negativos de la gente, porque hoy todos creen que hacer YouTube es fácil. Hoy en día es precisamente cuando hacer YouTube es aún más difícil, por el hecho de que hay YouTubers enormes, YouTubers realmente conocidos, que han hecho infinidad de temas, los que son videobloggers, y que obviamente todo esto te complica poder encontrar un tema que no sea choteado, porque muy pocas cosas nuevas salen y la mayoría son malas. Esa es otra de las cosas, ¿no? Pues la gente me da malos comentarios, me dice: ah, no mames, güey, eres la puta copia de Luisito Rey y que no sé qué. No soy la copia de Luisito Rey. Yo tomo como inspiración a ese Luisito Rey del 2011, 2012, 2013, cuando fue que tuvo su crecimiento así, inminente, ¿no? Pero hoy en día hacer Curry Sports and Games es muy, muy pesado para mí, por el mismo tema de que todas las cosas de las que he hablado están ya muy, muy, muy choteadas, porque no solamente lo han hecho YouTubers hispanos, lo han hecho YouTubers, incluso gringos, incluso YouTubers españoles, y pues como que eso te estresa por no poder encontrar un tema que puedas decir: yo lo saqué primero. Yo, de verdad, a la gente que realmente sí se pone a ver mis videos, que ha sido fan de Hueso Colorado, que cada que yo subo un video van a verlo desde que está como estreno, yo la verdad se los agradezco mucho, porque la verdad, sin ustedes yo no sería, pues, no tendría inspiración para subir un video. Ustedes me han apoyado mucho en ese aspecto. Me han dicho que no me rinda, que yo le siga, que lo haga, que lo intente, que lo haga bien. O sea, que lo intente constantemente y que las cosas van a salir solas. Pero son cosas que, como Curry Sports and Games, todos saben que Curry es otro personaje. Que depende mucho de Luis, de mí, pues. Y hay ocasiones que he grabado videos en las que no me siento totalmente bien, en las que me siento como triste, como cansado, desilusionado o enojado. Pero aún así traigo el video porque es un compromiso que yo hice. No sé si se me nota aquí las ojeras, pero es también otra de las cosas. Ahorita la prepa me está matando por el hecho de que ya no quiero estar en la tarde. Y entonces me mato y me mato haciendo tareas. No he dormido, no he escrito guión. Me he enfocado más en tareas en la escuela principalmente. Y son, pues, muchas cosas que ya no puedo manejar así, porque tengo que trabajar, tengo que estudiar. Y pues ahorita no he tenido partidos. Bueno, sí he tenido, pero me lesioné y no he podido ir a jugar. Pero tengo esas tres responsabilidades, más el canal, y es cansado, ¿no? Es muy cansado hacer un video. La gente que ve mis videos solamente comenta sin utilizar la cabeza, ¿no? Yo dudo que la mayoría de los que me critican de por qué hago tal tema se informe bien de que ya todos los temas de los que puedes hablar están choteados, güey, ¿no? Siempre va a haber un canal que se te ponga adelante. Y aparte de eso, pues no tienen una idea de lo difícil que es hacer un videoblog, porque no solamente te implica el hecho de pararte frente a una cámara, grabar, decir alguna estupidez y ya.
Yo lo hacía en mis primeros videos y yo decía lo mismo, hacer un blog es bien fácil. Y no, cuando de verdad empecé a trabajar esto de los videoblogs bien, ya con un gusto para mí, con decir, este videoblog tiene que salir chido porque yo así lo quiero, es muy difícil. Aquí tengo una libreta en la que siempre hago los guiones de los videos. Les voy a enseñar el más largo que he tenido, que si no mal recuerdo fue el último videoblog que subí, que fue Tipos de Alumnos 2. Bueno, no, ese sí fue muy corto. Ya lo encontré. El más largo que he tenido fue Respondiendo Comentarios. Para el video de Respondiendo Comentarios hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no. 8, solamente 8. Pero aunque no lo crean, eso fue muy tardado. ¿Por qué? Les voy a explicar el por qué. La primera es que primero, antes de hacer cualquier idiotez, tienes que buscar todos los comentarios. ¿Sí? Yo lo quise hacer desde mi primer video, no tomando en cuenta que tenía 23, 24 videos subidos a la plataforma. Y empecé a ver todos los comentarios que pues no son miles, no son cientos. Son entre unos de 5 a 15 comentarios por video. Y me tardé mucho en buscar los comentarios, ¿no? Después de eso fue obviamente tomarles un screenshot y empezar a grabar, a guionar, perdón, con todos los comentarios que había encontrado. De ahí en el video lo divides por secciones, tienes después que hacer un guión de lo que tú tienes que decir, ¿no? Y la gente me conoce muy bien, saben que yo no soy así frente a una persona normal, yo no me pongo a hablarle como aquí lo hago, yo no llego ahí, ¿qué pedo, parza? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo no hago eso en público. Soy una persona, así como me ven, una persona seria, una persona que se estresa por estas cosas a pesar de que no es grande el canal. Créanme que tener un canal de videoblogs es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Un gameplay es fácil de hacer, según mi perspectiva. No, no soy el güey que se dedica a los gameplays. Pero yo por lo que he visto, para hacer un gameplay solamente necesitas escoger un juego y empezar a jugarlo y pues puedes contar una anécdota tuya, empezar a decir de qué va el juego, etcétera. No lo vas leyendo porque tienes que ver a huevo a la pantalla y entonces eso es improvisado. Eso, pues yo diría que cualquiera lo hace. Hay otros que hacen gameplays de Fortnite y los hacen así sin ni siquiera hablar, sin nada. Simplemente hacen así el video y aunque no lo crean, no me estoy quejando. Yo aprecio a esas personas por el valor de tomarse un tiempo para hacer un video. ¿Por qué? Porque después viene la parte más cabrona. La parte más cabrona de hacer un videoblog, aparte de guionar, es editar. La edición, aunque no lo crean, a mí me lleva entre 2 y 3 días para poder subir un video. Por eso subo puros videoblogs los lunes, porque tengo sábado y domingo para editar y entre semana grabo. Entonces no es tan fácil como muchos lo creen, no es tan fácil llegar a pensar un tema, ver que no esté tan extremadamente choteado y si está choteado, hacerlo a tu manera, porque luego se te ocurren, por ejemplo, en el de tipos de alumnos, a mí se me ocurrieron muchos más de los que puse en el video, pero los que yo puse, digamos que eran los menos choteados de los que yo había visto en algunos videos, eran los menos choteados. Obviamente les añadí un toque personal, pero hacer esto no es tan fácil, ¿sí? Después de eso viene la cuestión del fondo, la cuestión de la iluminación, etcétera, ¿no? Saben perfectamente que yo no tengo como presupuesto, no tengo una casa productora ni nada así. Tengo familia que sabe bien de esto porque han producido videos, han producido canciones. Hay un tío que tiene un estudio de grabación de canciones, que sabe utilizar bien las cámaras, la iluminación, etcétera, ¿no? Pero
Obviamente no les voy a pedir que me estén como pues apoyando para un proyecto que muchos considerarían algo estúpido. Esa es una de las razones, ¿no? Yo aquí grabo solo, grabo a veces con mi madre. En este momento estoy grabando solo, simplemente estoy activándolo con esta cosa. Estuve en un tiempo, desde ese gameplay que subí, estuve pensando mucho este pedo de cerrar el canal, oficialmente cerrarlo, o sea, ya no volver a hacer un video nunca, o seguirlo haciendo. Y lo platiqué con varias personas, que en sí son las que más me han apoyado con el canal, que me han apoyado emocionalmente cuando un video no sale como esperas, que la gente no lo ve. Es otra de las cosas que también me molesta. Ellos son los que me decían, güey, tú síguelos haciendo, todo lleva un proceso, etcétera. Efectivamente, todo lleva un proceso. Pero es como siempre lo he dicho, los comentarios, las visitas, los likes y los seguidores hablan por sí solos de cómo es tu contenido. Y si yo tengo pocos suscriptores es porque hay algo en mi contenido que no es bueno. Algo en mi contenido que no les gusta. Hay un video en el que menciono, que fue con el Team Bloggers, hay un video en el que menciono el porqué, el hecho de que yo cuando empecé a hacer videos de verdad, que me empecé a tomar esto en serio, yo tomé un curso de actuación antes, ¿no? Un curso pequeño de un mes, no te enseñan obviamente todo lo que implica actuar, pero sí te enseñan algunas cosas básicas para poder representar algo o alguien, ¿no? Yo no entiendo. No veo el por qué mi contenido no es tan apoyado. No entiendo el por qué dicen eso, de que simplemente soy una copia de Luisito Rey, de que yo copio su contenido y así. No sé por qué. Yo tengo mi propia esencia. Obviamente me inspiro en él porque todos tenemos una inspiración. Todo youtuber tiene una inspiración. ¿Sí? Ahí tienen a Pichichi Vlogs. Pichichi Vlogs, no sé en quién se inspira, la verdad. Pero yo me inspiro en Luis. Y en hacer un videoblog de comedia, ¿no? Pocas veces he hecho vlogs así normales. Porque la mayoría sabe que a mí me caga estar serio en un video. Me caga que sea un video triste. Los videos que han sido serios han sido Feminismo en México 1, fin de cursos. Y no me acuerdo qué otro. Creo que 3 o 4 que eran serios. Y fueron videos que en lo personal a mí no me gustaron. Porque pues no era mi esencia. Era pues yo, pero triste. Y lo que quiero hacer aquí es lo que decía en mis primeros videos. Que el canal era de ustedes. Porque ustedes conforman Curry Sports and Games. Ustedes me dan la inspiración de seguir subiendo videos. De decir, no mames, tengo que traer un tema. Porque aquí me lo están pidiendo. Y les va a gustar y lo van a compartir y voy a ganar suscriptores. Y se los vuelvo a decir. Sé que en muchos videos no lo dije, pero se los vuelvo a decir. El canal no es mío. El canal siempre va a ser de ustedes. Porque ustedes son las personas que pueden lograr que yo haga algo. Yo simplemente lo escribo, lo grabo, lo edito y lo subo. Pero ustedes son los que me pueden dar los temas también. Una razón más por la que quiero dejar este canal es porque quiero remodelar todo lo que es este canal. Quiero remodelar al personaje que ustedes ven como Curry Sports and Games. Quiero remodelar el fondo. Quiero tener una buena iluminación. Quiero tener muchas cosas para que los vlogs salgan excelentes. Para que los vlogs de verdad sean de su agrado. Que digan, no mames, este güey hace todo este pedo como si fuera tal youtuber. Quiero ganarme yo esa esencia. Curry Sports and Games va a seguir activo, de eso no hay duda, va a seguir activo. No voy a subir videoblogs durante un tiempo. Voy a subir cosas que no me impliquen mucho, mucho tiempo, como lo podría hacer un cover, como lo podría hacer un gameplay, una videoreacción. Cosas que no me impliquen tanto tiempo. En parte es también para irle variando un poco el canal y atraer el gusto de la gente, ¿no? Pero de momento yo creo que de aquí a un mes no va a haber video. Para arreglar esta cuestión personal, para arreglar todo lo del canal y para volverme a sentir cómodo en hacer un videoblog. Yo de verdad les agradezco a todos los que me han apoyado, les agradezco a todos los que yo volví a subir un video y se emocionaban incluso. Yo neta que los respeto, los quiero. Y es por eso que tomé la decisión de no cerrar el canal. Entonces, pues ya lo saben, no va a haber videoblog.
por algún tiempo. Vamos a subir algunas otras cosas, como te digo, serían los gameplays. Y pues a ver qué nos depara el destino, pero pues sí les agradezco esto. Les agradezco el hecho de que los pocos que siguen aquí, siguen aquí. Neta que se los agradezco mucho. Yo soy Curry Sports and Games Brothers. Cada semana subiré una foto a Instagram mostrando... Eso mejor venlo a ustedes. Gracias por ver el video, hermano. Espero que no te molestes. Que en vez de molestarte entiendas el por qué estoy tomando esta decisión. Que me apoyes. Y que incluso tú empieces a tirarme ideas en los comentarios para irlos abonando. Y que algún día hagamos un videolog otra vez. Muchas gracias por todo. Esto fue Curry Sports and Games. Ya saben que yo los amo, persas. Cuídense mucho. Y nos vemos en algún otro video.